Eh, bueno, en esta pequeña charla vamos a empezar pasando un poco los temas que hemos visto en la anterior ponencia, que establece el nuevo CTE, y vamos a ver un poco cómo evolucionan los contaminantes y la calidad del aire interior en las viviendas, cómo se, se comporta un sistema de caudal constante frente a uno de caudal variable y luego ya vamos a entrar en lo que sería eh, un poco lo más importante de esta presentación que es dar unas pinceladas sobre cómo validar un sistema en función de CO2 y sobre todo entrar a analizar un poco eh, qué es lo que nos dice el apéndice D en el que es, en el apéndice C perdón, en el que se presentan las condiciones de diseño para la determinación del caudal de ventilación de los locales habitables de las viviendas. ¿Qué establece eh, el CTE eh, ahora? Como ya nos ha estado contando Pilar anteriormente, lo que teníamos era una serie de caudales constantes que se establecían en función del número de ocupantes y de los metros cuadrados útiles de la cocina y el número de, de baños. Y ahora lo que tenemos es eh, un establecimiento de, de la prestación en función de concentración de CO2 y con un caudal eh, mínimo y unos caudales eh, constantes para mantener esa opción de caudales simplificados. Esto era lo que teníamos antes. Entonces, ¿qué es lo que ocurría eh, con la anterior eh, versión del DBHS3 cuando queríamos usar eh, caudales variables? Que como el documento lo único que nos presentaba era la posibilidad de caudales constantes, Teníamos que recurrir al artículo 5 de la parte 1 del Código Técnico, en el que eh, se establece que pueden desarrollarse soluciones alternativas a lo desarrollado en los debes eh, si eh, se eh, justifica documentalmente que se cumplen las exigencias básicas del Código Técnico. Ya hemos visto antes eh, que la exigencia básica del DBHS 3 eh, lo que establece básicamente es que la calidad del aire sea adecuada. Ahora, con la nueva redacción, eh, resulta eh, bastante más sencillo, entre comillas, eh, justificar eh, que la calidad del aire alcanzada por un eh, sistema basado en caudales variables es adecuada, porque ya sí tenemos unos valores concretos que podemos cumplir. En cuanto a la calidad del aire en el interior de las viviendas, eh, son muchos los contaminantes que las principales eh, agencias, como puedan ser la OMS o como pueda ser la EPA en Estados Unidos, eh, consideran. Es en este gráfico, por ejemplo, os lo he traído porque es muy interesante, porque lo que han hecho ha sido un estudio de cuáles son los contaminantes que eh, la mayoría de agencias consideran para determinar la calidad del aire eh, en el interior de las viviendas. Entonces, el porcentaje que veis es el porcentaje de veces que ese. Contaminante se considera para determinar la calidad del aire. Los más eh, repetidos eh, serían el monóxido de carbono, más del 80%, el formaldehído, el dióxido de nitrógeno, el benceno, el entolueno y así un largo etcétera. ¿Qué es lo que se ha hecho en el, en el DBHS-3? Como ya ha comentado Pilar, lo que se ha hecho no es establecer un listado de 20, 30 contaminantes y fijar la concentración máxima de cada uno de esos contaminantes dentro de la vivienda, porque sería prácticamente imposible, técnicamente inviable, demostrar a priori que vas a estar dentro de esos márgenes, considerando multiplicidad de contaminantes, sino que se ha recurrido a usar el dióxido de carbono como indicador. Y como es un indicador que está totalmente ligado a la presencia humana, luego se ha incluido también un caudal constante eh, mínimo para eliminar el, los contaminantes no relacionados con la presencia humana. ¿Cómo evoluciona el CO2 dentro de una vivienda? Aquí tenemos unas gráficas eh, reales de mediciones en un comedor y en un dormitorio doble. En la del comedor, por ejemplo, aquí deliberadamente lo que hemos hecho ha sido someterlo a distintos eh, sistemas de ventilación. Lo que podemos ver es cómo en el dormitorio durante el día la concentración de contaminantes de CO2 eh, va variando, tiene picos, cuando los ocupantes entran eh, sube la concentración, cuando bajan vuelve a bajar y cuando eh, llegan por la noche al dormitorio la concentración va aumentando, va aumentando, va aumentando hasta que a lo largo de las horas va tendiendo hacia el estado estacionario y alcanzar una concentración límite. Esto se va repitiendo en los días sucesivos, va variando porque aquí lo que se ha hecho ha sido eh, jugar si la puerta estaba abierta, o no, eh, jugar con el nivel de ventilación. Y en este primer gráfico, en este día, esto es un día completo, lo que se ha hecho ha sido suprimir el sistema de ventilación. Entonces vemos cómo cuando teníamos distintos valores de ventilación, las concentraciones llegaban a estabilizarse más o menos en 1.900, en 1.500 ppm, en este caso incluso llegaba a 2.500. Sin embargo, cuando se ha cesado toda la ventilación en la vivienda, se ha llegado a 4.900 y porque aquí ya por la mañana se ha procedido a ventilar, que ha bajado rápidamente la concentración. Si hubiésemos seguido más horas en el dormitorio cerrado sin ventilación, la concentración habría seguido aumentando porque ni siquiera se ve que esté tendiendo ya al estado estacionario. Y aquí vemos también cómo evoluciona el CO2 en un comedor. Esto, repito, son eh, mediciones reales. Lo que vamos a ver a continuación ya son simulaciones, porque se ven más claramente. Vemos, este es lo típico que podemos encontrar eh, en, en un local. Cuando la gente entra, las concentraciones suben rápidamente, con un caudal constante de ventilación. En cuanto que se van, la ventilación consigue eh, ir eliminando los contaminantes hasta que vuelven a entrar en el comedor. En función del número de ocupantes que hay dentro del local, las concentraciones son más altas o más bajas. Y aquí, como os decía, ya lo que vemos es una simulación por ordenador. Ya no tiene tantas oscilaciones porque cuando hacemos la simulación por ordenador, lo que hacemos es mantener a los ocupantes dentro de los locales. No estamos constantemente haciéndoles salir, entrar, abriendo y cerrando puertas. Aquí, por ejemplo, podemos ver también. Eh, las evoluciones típicas esperables. Aquí esto sería un único día. Durante el día hay picos de cuando entran y salen los ocupantes. Aquí por ejemplo en azul vemos el baño. Como el baño es un recinto muy pequeño se acumulan altas concentraciones de CO2 enseguida y en cuanto que los ocupantes lo abandonan vuelven a bajar. Y luego estas, que son muy similares, que hay eh, tres curvas muy parecidas, son las que corresponden a los dormitorios. Cuando a los ocupantes se les sitúa en la simulación en el dormitorio, la concentración rápidamente va aumentando hasta que alcanza el estado estacionario. Y en el momento que se ventila, vuelven a bajar otra vez rápidamente. Y aquí lo que os he querido traer es para que vierais también un poco con caudal constante, con los caudales que hay ahora mismo de referencia en el DBHS 3 del 2017, qué resultados de media de CO2 y de acumulado sobre 1.600 se pueden obtener. Aquí hay eh, dos viviendas eh, simuladas, eh, con dos dormitorios y cuatro ocupantes, eh, de tres dormitorios y cinco. Bueno, el número de ocupantes eh, es, es erróneo, perdonar. ¿eh? Aquí son tres ocupantes, aquí son cuatro, cuatro y la media. Entonces podemos ver cómo las concentraciones de cada uno de los locales de estas viviendas van siendo diferentes y se encuentran mayoritariamente entre 600, 800 ppm. En algunos casos superan los 800, incluso en uno de los casos de las viviendas simuladas, en uno de los locales se ha obtenido una media de concentración de CO2 superior a los 900, empleando los caudales que vienen ahora mismo en el DBHS3. Y la media sale de unos 700 ppm. Con el acumulado eh, se ha hecho lo mismo, se han simulado los mismos locales de las mismas viviendas. Y eh, se ha visto que generalmente no suelen producirse acumulados, aunque en ocasiones eh, sí si los hay. Generalmente los acumulados se producen en los comedores. ¿Por qué? Porque en los comedores coincide mucha gente a la vez. ¿O es esperable que en comedores, sales de estar, cocinas, que coincida mucha gente a la vez? Entonces, eh, sí se superan los 1.600 ppm, con lo cual se van produciendo acumulados. En este caso, ninguno supera los 200.000. Esto es lo que cabría esperar. Es mmm, bastante difícil, casi habría que buscarlo a propósito, que si cumples los 900 ppm de media en cada local llegues a superar los 400.000 o los 500.000 ppm de acumulados al año que se ponen como límite en la normativa. En la, en la reglamentación se ha puesto que el límite son 500.000. Es muy difícil llegar ahí con un sistema de ventilación habitual. Eh, sin embargo, sí se ha puesto eh, este límite porque podríamos deliberadamente eh, hacer ventilaciones muy cortas de forma que se produjesen... Aunque las medias si sí fuesen de 900, hubiese muchos períodos de tiempo con concentraciones muy altas. Entonces eso tampoco es deseable. No es deseable que la gente pase muchas horas a 2500 ppm, aunque luego la media del local a lo largo de las 24 horas del día, sí sale 900. Entonces, para que no se perviertan los números y no se busque un sistema que justo cumpla los 900, pero sin embargo someta a las personas a unas altas concentraciones de CO2, eh, se ha fijado el, el tema del acumulado. Caudal variable. Eh, cuando hablamos de caudal variable, a lo que nos referimos es que es que a la, a la cuantía de, de ventilación pueda variar en el tiempo. Eh, ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué puede ser interesante variar la cuantía de ventilación? Porque lo que podemos conseguir es que la media de ventilación a lo largo del año eh, sea menor. ¿Cómo hacemos esto? Pues en vez de tener un caudal constante disminuimos la ventilación cuando nos interesa. Porque no hay ocupantes, por ejemplo, y las aumentamos cuando más nos interesa, de forma que la media sea inferior. Y esto puede tener, eh, sobre todo, beneficios energéticos, pero no tendría por qué, habría que, habría que estudiarlo. Aquí lo que hemos traído es un ejemplo de distintas posibilidades de caudal variable que son capaces de cumplir con los 900 ppm de media y el acumulado sobre 1600. Son distintas eh, tipologías de vivienda con la ocupación que se establece para las simulaciones. Entonces, ¿qué caudales eh, pueden llegar a cumplir con, lo, con los requerimientos de CO2? Pues por ejemplo, eh, establecer un caudal de eh, 7 litros por segundo durante la ocupación en las zonas húmedas y 5 cuando no, o 10 durante la ocupación y 4 cuando no, etcétera. ¿Qué valores se obtienen? Eh, lo que hemos representado es la, la concentración eh, máxima en el peor local y el local en el que se obtiene la peor concentración, la media y el acumulado. Como podéis ver, en la mayoría de casos es en el salón, en esta simulación concreta, porque dependerá de cómo esté configurada la vivienda. A partir de ahora, para... Hacer un poco más clara la presentación, lo que vamos a hacer es recurrir como ejemplo a esta vivienda sencilla de dos dormitorios y dos baños de un tamaño bajo medio de 58 metros eh, cuadrados útiles. Para esta vivienda, eh, por ejemplo, si quisiéramos dotarla de un sistema de ventilación basado en caudal constante, eh, usando eh, la nueva tabla, eh, de forma similar a como se hacía antes, tendríamos que calcular por un lado la exigencia de ventilación del local húmedo, de los locales húmedos, y por otro lado la exigencia de los locales secos, y tomar la máxima. En este caso, por ejemplo, como tiene tres locales húmedos, 7 eh, litros por segundo en cada local húmedo como, como mínimo por tres eh, serían 21, como nos dicen que la mínima. En total tiene que ser 24, tendríamos que dotar a los locales húmedos de un caudal de 24 litros por segundo. Si calculamos las exigencias que tendríamos para los locales secos, vemos que tendríamos 8 del dormitorio principal más 4, 12, más 8, 20 litros por segundo como mínimo en los locales secos. Tomaríamos entonces el caudal de 24 y lo que haríamos sería repartir esos 24 litros por segundo. Eh, según considerásemos que es más conveniente en la vivienda. Por ejemplo, podríamos poner 7 eh, litros por segundo a cada baño y 10 a la cocina y luego, para repartir esos mismos 24 entre los locales secos, 9 litros por segundo al dormitorio principal, 5 litros por segundo al otro dormitorio y 10 al salón. Este reparto del de caudal en demasía que nos sale por tener que cumplir eh, las dos exigencias simultáneamente. Podemos hacerlo un poco como nosotros consideremos, siempre y cuando respetemos los mínimos. ¿Por qué se deja esta libertad? Porque la eficiencia de la ventilación en la eliminación de los contaminantes va a depender mucho de la configuración de la propia vivienda, de si tiene pasillo o no, de cómo de cerca se encuentran a lo mejor los dormitorios de los baños, si hay baño dentro del propio dormitorio o no. Entonces es necesario dejar un poco de flexibilidad para podernos adaptar a distintas configuraciones. Si ahora a esta vivienda le quisiéramos establecer un sistema de caudal variable, eh, podríamos, por ejemplo, pensar, eh, ¿será eh, suficiente mmm, establecer un sistema que lo que hace es poner 6 litros por segundo de caudal de extracción durante la no ocupación en baños y cocina y 11 litros por segundo durante la ocupación? Eh, para eso tendremos que hacer una simulación. Tenemos que calcularlo de alguna manera. Podremos hacerlo eh, de una forma más o menos elaborada, pero en cualquier caso hay que proceder a su cálculo. Si lo que hacemos es establecer este sistema, eh, lo que vamos a tener es: como había tres locales húmedos, 6 por 3, 18 litros por segundo durante la no ocupación y 3 por 11, 33 litros por segundo durante la ocupación. Antes, si recordáis lo que acabamos de ver, teníamos 24 litros por segundo siempre. ¿Será válido este sistema? Sí, no. Haciendo la simulación y realizando los cálculos pertinentes, hemos visto que sí, que este sistema sería válido y cumpliría tanto con la media de concentraciones de, de CO2 por debajo de 900 en, todo, en cada uno de los locales como con el acumulado porque es el que se corresponde con este caso. Y entonces, a título un poco ilustrativo de ejemplo, para que nos hagamos un poco a la idea de qué estamos hablando, lo que hemos visto es que con el anterior DBHS3, el caudal que le correspondía era de 41,8 litros por segundo, con el... Caudal constante que se establece en nuevo DBHS3 serían 24 litros por segundo y haciendo el cálculo del de caudal medio anual, si tengo 18 cuando no hay ocupación en los locales húmedos y 33 cuando sí la hay, me sale una media anual de 18,9 litros por segundo. Entonces, a partir de aquí... Eh, viendo que este caudal eh, es válido, ya podremos hacer otra serie de estudios si energéticamente nos resulta rentable o no. ¿Qué errores podríamos cometer o qué errores podríamos ver que se están cometiendo a la hora de diseñar un sistema de caudal variable de forma fácil, un poco eh, por encima? Pues los errores a los que podríamos. Vernos inducidos por la forma en la que se presenta el texto y lo que se pide es pensar que no hace falta ventilar un local cuando no está ocupado o que si la vivienda no está ocupada no necesitamos ventilarla. Podríamos llegar a pensar eso eh, y es eh, totalmente erróneo porque porque pueden producirse problemas de condensaciones, de malos olores, acumulación de contaminantes provenientes del mobiliario, de productos de construcción, de limpieza que si no estamos ventilando cuando nosotros no estamos allí, en el momento que lleguemos a la vivienda, los vamos a estar respirando hasta que nuestro sistema de ventilación, que entraría en funcionamiento en ese momento, consiga eliminarlo. Y estaríamos, podríamos estar expuestos a unas concentraciones muy altas durante la hora, dos horas, tres horas que podría tardar el sistema en eliminar todos esos contaminantes que se han ido acumulando. Y, por supuesto, eso sin entrar en el caso de la, de la condensación, que podría producir deterioros en, en los acabados. ¿Qué otro error podríamos a lo mejor eh cometer o pensar podría ser esto válido? Es mezclar la solución eh prestacional Eh, basada en el CO2, que nos fija ese caudal mínimo de 1,5 litros por segundo para que no se produzca esa acumulación de contaminantes cuando no hay nadie en la vivienda, mezclarla con la tabla de caudales que se ponen como válidos en el DBHS3. Y entonces decir, bueno, pues pongo una ventilación mínima de 1,5 litros por segundo en los caudales húmedos, eh, perdón, en, lo, en los locales, eh, en todos los locales podría ser, cuando no hay nadie. Y cuando hay ocupación, pongo el caudal que viene en la tabla que me dice que es válido. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Pues lo que sucede es que la tabla de caudales constantes que se ofrece como referencia en el DBHS3 está pensada para que se mantenga las 24 horas del día. Y lo que hace eh, cuando abandonamos una habitación es diluir los contaminantes que nosotros hemos dejado allí. Si recordamos las gráficas, cuando nosotros entramos a una habitación siempre aumentamos la cantidad de contaminantes. El sistema lo que hace no es mantenernos las condiciones ideales todo el tiempo. Entonces, si cuando nosotros abandonamos la habitación, en vez de mantenerse ese caudal constante, lo bajamos a 1,5 litros por segundo, se tarda tanto en diluir los contaminantes que hemos dejado al abandonarla que cuando volvemos al día siguiente todavía hay contaminantes de la vez anterior, con lo cual vamos acumulando contaminantes dentro de los locales, lo cual no es, no es deseable. Cualquier sistema de ventilación tiene que ser capaz de eliminar todos los contaminantes antes de que en un caso hipotético ideal volvamos a la, al, al local. Y vamos ahora ya entonces a pasar a ver cómo tendríamos que validar los sistemas de, de ventilación en función de la concentración de CO2. Es decir, cómo podemos determinar si un sistema ofrece una adecuada calidad del aire interior. En condiciones de diseño, basándonos en los parámetros establecidos en el apéndice C del DBHS 3 del 2017, eh, más eh, los, los, las características propias de nuestro sistema y nuestra vivienda, tendremos que recurrir a un sistema de simulación para ver si cumplimos con la media de CO2 y con el, con el acumulado. Y además tendremos que tener en cuenta si mantenemos ese caudal mínimo durante la no, no ocupación que nos establece la reglamentación en 1,5 litros por segundo por local. ¿Qué es la calidad del aire adecuada? Ahora, con las modificaciones que se han incluido, es bastante fácil eh, determinar qué es, porque ya nos lo están diciendo. El documento considera que calidad del aire es adecuada si se cumple con, los, con lo establecido para el CO2 y el 1,5 litros por segundo por local. ¿Qué es lo que ocurre? Que a nosotros nos pueden interesar, a lo mejor, otros parámetros, como los compuestos orgánicos volátiles, la humedad, etcétera. Porque podemos estar buscando no cumplir solo con la reglamentación, sino dar un paso más allá y tener muy buena calidad del aire. O lo que podemos estar buscando es optimizar los caudales cumpliendo justo con lo que me pide el DBHS3. Y eh, como comentábamos al principio, todos estos parámetros para poder realizar eh, la simulación están recogidos en el apéndice C. Y vamos ahora a comentarlos un poco eh, por encima brevemente. El primero eh, de los parámetros es la propia generación de CO2, puesto que es en lo que nos vamos a basar. Eh, el CO2 dentro de la vivienda... Eh, el único, el, el único elemento que vamos a considerar para hacer la simulación que genera CO2 van a ser los ocupantes. Entonces, para que las eh, distintas simulaciones que puedan hacer distintas eh, empresas, distintos estudios, sean comparables, se fija el caudal de generación eh, de CO2 y se establece la posibilidad de que se diferencie durante el día y durante la noche. ¿Por qué? Porque. En realidad esto sí sucede así. Durante el día eh, generamos más CO2 y también tenemos más necesidades de ventilación porque estamos realizando actividades que o bien eh, tienen un med más elevado, estamos eh, sudando más, estamos respirando más o estamos usando, por ejemplo, productos de limpieza o productos cosméticos que también tienen que ser evacuados. Y durante la noche... El reducir la, el, la generación de CO2 nos va a permitir también reducir un poco eh, la, la ventilación y ajustarla realmente a las necesidades. Estos caudales de generación, como ya se ha comentado en la charla anterior, son coincidentes con los que aparecen en la UNECEN TR 14788 y son del entorno de, de lo que se usa para hacer simulaciones. No son ni más conservadores ni más permisivos que lo que se usa habitualmente. ¿De qué más nos habla el apéndice C? Nos habla del número de ocupantes. En el anterior DBHS de eh, del año 2006, cuando se hablaba del número de ocupantes, era para establecer los caudales de ventilación. Ahora, eh, en la tabla nueva, esos caudales de ventilación ya no van en función del número de ocupantes, sino que van en función del número de locales y del uso de los locales. ¿Para qué se habla ahora del número de ocupantes? Solo a efectos de generación de CO2. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Se ha, se ha reducido esa consideración del número de ocupantes a eh, dos por cada dormitorio principal y uno por cada uno del resto de, de, lo, de dormitorios de, de la vivienda. ¿Por qué se ha hecho? Como ya se ha comentado antes, eh, se ha visto, basándonos en estudios estadísticos, que la mayoría de las viviendas, casi independientemente de tanto su número de locales como su superficie en planta, ...están ocupadas por una, dos, tres o cuatro personas. Lo que se ha pretendido al fijar este, esta forma de establecer el número de ocupantes... ...y tasar y tararla en cuatro, es eh, dar cabida al caso más representativo... ...sin lastrar eh, el uso que resulta finalmente ser el más habitual. Cuando se diseña la vivienda, tú no vas a saber en realidad... ...en la mayoría de los casos cuánto, cuántos ocupantes va a tener... Con lo cual, realmente, a lo que te tienes que enfocar es a establecer un sistema de ventilación que valga para los casos más habituales. Si nosotros, antemano, cuando estamos diseñando un sistema de ventilación, sabemos que esa vivienda no va a tener un uso normal, va a tener una ocupación excepcionalmente alta, lo que tendremos que hacer es revisar esto. En este caso concreto, que decíamos que íbamos a seguir como ejemplo durante la, durante la charla, tendríamos tres ocupantes, porque serían dos por el dormitorio eh, principal y uno por el segundo dormitorio, independientemente de que lo llamemos dormitorio doble o no. Porque si recordáis un poco cómo se establece en la, en la anterior versión del DBHS 3, se decía que tenía que haber dos ocupantes en el principal y. Dos en los dormitorios dobles, pero no se decía que se consideraba un dormitorio doble. Entonces, tampoco quedaba muy claro cómo, cómo debía hacerse, porque ¿qué era un dormitorio doble antes? El que tenía más de nueve metros cuadrados, el que tenía más de doce, el que se dibujaban dos camas en el plano, no tenía tampoco mucho, mucho sentido. Lo siguiente de lo que nos habla el apéndice C, para fijarnos las condiciones de diseño, es del escenario de ocupación. ¿Qué es el escenario de ocupación? El escenario de ocupación no es más que una distribución lógica de qué van a hacer eh, las personas cuando ocupen la vivienda. Lo que no tiene mucho sentido es considerar que todas las personas van a estar en todos los locales de la vivienda de forma simultánea, porque eso es lo que provocaría es una generación excesiva de CO2 en la simulación y requeriría unos caudales de ventilación muy altos. Sería como si. En vez de tener, en nuestro caso, tres ocupantes, tuviéramos a lo mejor cinco o ocho, porque estamos considerando que están todos a la vez en el comedor, todos a la vez en la cocina, en las habitaciones también llenas, y eh, lo, que, lo que haría sería lastrar el sistema de ventilación. ¿Cuál es esta distribución que se ha considerado para el escenario de ocupación en el apéndice C? Lo que se ha hecho es fijar unos parámetros que a principio serían eh, lógicos de cualquier vivienda. Repito otra vez lo mismo que antes. Si nosotros estamos diseñando eh, un sistema de ventilación para un uso no habitual que no puede considerarse el de una vivienda estándar, pues a lo mejor tenemos que replantearnos modificar alguno de estos parámetros. Pero si no, parece bastante lógico y homogenizador para distintas simulaciones el considerar, por ejemplo, que. Los ocupantes tienen periodos de sueño de ocho horas de 12 de la noche a 8 de la mañana, que van a salir de la vivienda, que no van a estar siempre dentro de la misma. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos un sistema de ventilación variable que se adapta a las necesidades reales, no, me, no podemos considerar que los ocupantes siempre están dentro de la vivienda, porque entonces no estamos poniendo en valor nuestro sistema que se adapta a cuando no están y a las necesidades reales. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a considerar que los ocupantes están dentro o no de la vivienda para hacer nuestros cálculos? Podría haber gente más pícara que dijese, bueno, es que mis ocupantes están todo el día fuera y solo vienen a dormir. ¿Cómo lo sabes? Cuando estás diseñando el sistema no sabes qué van a hacer los ocupantes. Entonces, por eso en el apéndice C se han fijado unos parámetros mínimos para que todo sea comparable y no, puede, no entremos tanto en la picaresca de considerar que es que mis ocupantes están siempre en casa o que no están nunca. Por ejemplo, ¿qué más se considera? Se, con, se pide que se tenga en cuenta una estancia simultánea de todos los ocupantes en la sala de estar o comedor de al menos dos horas continuas de lunes a viernes y de al menos cuatro horas continuas los sábados y los domingos. ¿Por qué se hace esto? Como hemos visto antes, en los resultados que os ponía de simulaciones, en los comedores y también a veces en las cocinas, es donde se presentan las concentraciones más altas de CO2. Nuestro sistema tiene que ser capaz de dar una, una calidad del aire adecuada cuando todos los ocupantes están juntos en el mismo local. Entonces, si hiciésemos una simulación en la que los ocupantes están muy dispersos por la vivienda, el tiempo que se tarda en alcanzar las concentraciones de estado estacionario o en alcanzar altas concentraciones es mucho mayor cuanto menos ocupado esté cada uno de los locales, con lo cual nos beneficiaría que cada ocupante estuviera en una habitación diferente de la vivienda, de cara a conseguir una calidad del aire mejor. Para que no hagamos eso, porque lo que cabe esperar es que los ocupantes coincidan eh, en, los mismos, en los mismos locales, se fija estos parámetros mínimos. ¿Y qué más se fija? Por ejemplo... Eh, 30 minutos por ocupante en al menos eh, un baño. ¿Para qué? Pues otra vez por lo mismo, porque si nosotros tenemos un sistema inteligente, debemos de tratar de prever un poco que haya movimiento dentro de la vivienda y que todos los locales eh, se, se visiten. El resto de horas de ocupación nos quedaría un poco también, como pasaba si usábamos la tabla de caudales constantes, a nuestro libre albedrío, según como sea. La configuración de la vivienda eh, nos puede interesar considerar que va a haber más ocupantes en un local o en otro para completar el resto de las horas que quedan libres y que no quedan fijadas eh, por los parámetros mínimos del apéndice. Cosas importantes que hay que tener en cuenta al aplicar el apéndice C. Como el número máximo de ocupantes se ha fijado en cuatro para no producir sobredimensionado de los sistemas de ventilación, si la vivienda tiene más de tres dormitorios, no todos los dormitorios van a estar ocupados, porque en el dormitorio principal tendríamos los dos ocupantes que se nos piden, otro en, un, en el segundo, otro en el tercero y el cuarto dormitorio eh, quedaría, quedaría vacío. Entonces, el sistema tiene que ser capaz de dar una calidad del aire adecuada a todos los dormitorios independientemente de dónde estén los ocupantes. Lo que no podemos hacer es, si sabemos que el dormitorio, por ejemplo, que está al lado de la cocina, eh, es en el que no vamos a poner el ocupante durante nuestra simulación, pues no lo ventilamos y así me ahorro caudal. No, eso no vale. Eh, pongamos donde pongamos los ocupantes dentro de esos tres dormitorios individuales en principio, el sistema tiene que ser capaz de cumplir con con las concentraciones de CO2 de referencia. Y luego, eh, otra cosa, por ejemplo, que habría que tener en cuenta es que es bastante habitual que los sistemas eh, tengan detección de presencia o detección de humedad en los baños. Entonces, para que esos sistemas se activen, tenemos también que tener en cuenta que en la simulación los ocupantes deben ir al baño, porque si no, eh, no estaríamos reproduciendo eh, el comportamiento normal y nuestro sistema no entraría en funcionamiento, no entraría en valor. Aquí, por ejemplo, simplemente... Os he traído una representación que podría ser válida de escenarios de ocupación para, para cuatro ocupantes, pero que no tendría por qué ser así, porque, como hemos visto, tenemos ciertas horas de margen que podemos modificar un poco a nuestro antojo con las necesidades que creamos que va a haber en esa vivienda. Otro detalle también importante a comentar es que estos escenarios de ocupación. Ni son ni tienen por qué ser eh, los escenarios que se usen eh, para el H por motivos energéticos. Sí se parecen algo, pero ni coinciden ni tienen por qué coincidir, porque aquí lo que se está buscando es una calidad del aire adecuada. Con respecto a la calidad del aire exter exterior, lo que nos dice el apéndice C es que si no tenemos datos, eh, que consideremos que la concentración de CO2 en el exterior es de 400. Eh, ¿Es cierto que la calidad de, en el exterior es de 400? Bueno, pues depende de la localización, depende de la contaminación que haya cuando estemos midiendo, depende de muchos factores. Lo cierto es que... Aunque ahora mismo existen eh, numerosas directivas europeas y tenemos incluso reales decretos para mejorar la calidad del aire en, en España, eh, con parámetros establecidos y tal, eh, no, no se está cumpliendo. Entonces, la calidad del aire exterior es eh, relativamente mala. Y, como curiosidad, quería traeros esto. Eh, Que es un, eh, el sistema Calíope que está desarrollado por el Centro de Supercomputación de Barcelona, en el que lo que hacen es una predicción de la calidad del aire que hay en España. Aquí, por ejemplo, eh, podemos ver cómo la calidad en, en Madrid sería deficiente, moderada, eh, toda la zona de la costa mediterránea sería moderada, mala en Granada. Sin embargo, esto es muy habitual, que se considere que la calidad del aire es directamente muy mala, porque no solo se tiene, se tiene en cuenta los, la polución generada por las fábricas, generadas por el tráfico, sino también, por ejemplo, en este caso, en verano, la calidad del aire se consideraba muy mala eh, por la calima y por el polvo en suspensión que estaba llegando desde el desierto. Aquí, por ejemplo, esto ya es mmm, como curiosidad. Os presento este mapa en el que se ve que hay claramente zonas donde la calidad del aire es mala o muy mala y que coinciden tanto con las carreteras eh, principales que hay en España como con las rutas marítimas. Toda esta línea amarilla que, que bordea la península son las rutas marítimas. No se trata, por supuesto, de un problema solo que hay en España. A nivel e, europeo, la calidad del aire es bastante, bastante deficitaria. Bueno, esto era Madrid, eh, Cataluña, Canarias. Y ahora mismo, por si tenéis curiosidad, se está desarrollando el proyecto Copérnicus eh, entre la Agencia Espacial Europea y la, y la Unión Europea que lo que están haciendo es eh, lanzar una, una serie de satélites para monitorizar, entre otras cosas, la calidad del aire y todos los datos eh, serán libres y estarán abiertos para que cualquiera lo, los pueda usar. Aunque esto todavía está en desarrollo, no podemos, no podemos aún consultarlo. Y ya de lo último que nos establece el apéndice C. Es el tema de eh, qué datos climatológicos tomar. Eh, lo ideal, si nuestro sistema de ventilación va a depender de la climatología, es que tomemos eh, datos climatológicos locales de donde va a ir emplazado eh, el edificio o la vivienda. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto no es nada sencillo, porque además eh, tendría que ser un clima de referencia. No vale con coger el clima del año anterior porque puede haber sido excepcionalmente cálido o seco o húmedo. Entonces, si no disponemos eh, de datos, lo que se dice en el apéndice es que se pueden coger eh, los, que, los que se ofrecen para el cálculo de, de la demanda energética en la página de, del CTE. ¿Por qué estos, estos climas se consideran válidos, aunque decimos que no sería lo idóneo? Porque en realidad son climas sintéticos con los que se trata de simplificar un poco la gran climatología que podemos tener en, en España, estableciendo unas zonas climáticas de invierno y unas zonas climáticas de verano. Que luego no tiene por qué ajustarse realmente a las condiciones en las que se encuentra nuestro edificio. Por eso, si nuestro sistema de ventilación, el que queremos evaluar, depende mucho de, de las condiciones ambientales, lo mejor sería usar datos locales. Bueno, aquí simplemente aparecen las fórmulas de cómo se calcula la seguridad climática de cómo se adjudica la seguridad climática de invierno o la seguridad climática de verano. Y a título ilustrativo, simplemente se han comparado eh, los climas de Madrid y de Lugo. Madrid sería el de 3 y Lugo sería el de 1. Entonces, como tienen la misma severidad climática de invierno, si representamos del 15 al 31 de enero, vemos que eh, en este caso la temperatura sería la misma, la que cabría esperar. Sin embargo, como cambia la severidad climática de verano, eh, tendríamos, como en, en Madrid la temperatura alcanzada es mucho más alta, esta es la línea de 30 grados, se llegaría a 35, mientras que en Lugo eh, sería bastante más baja. Esta es la de 20 y aquí arriba los picos se encontrarían en 30. Una vez que ya hemos repasado las características de, de las condiciones de diseño que nos establece el apéndice C, quería mostraros un poco qué tipo de programas de simulación eh, podemos emplear. Generalmente se habla de tres tipos de programas de simulación: multizona, unizona o CFDs. Los sistemas unizona: lo que hacen es considerar como si toda la vivienda fuese un único local con la misma temperatura y la misma presión. Los multizona lo que hacen es considerar cada uno de los locales por separado, de forma que cada local tendrá su temperatura media y su presión media dentro del local. Y los TFDs lo que hacen es considerar toda una red de nodos dentro de cada uno de los locales, de forma que permiten tener en cuenta también diferencias de temperatura y corrientes de aire interiores dentro de los propios locales. ¿Qué sistema de los tres podríamos usar para validar eh, nuestro sistema de ventilación? Yo recomendaría usar el multizona. El unizona. No podemos usarle porque es demasiado sencillo, porque la exigencia de las concentraciones de CO2 es por local. Si consideramos que toda la vivienda es un único local, los contaminantes se van a diluir muchísimo, eh, con lo cual con cualquier cosa eh, podríamos cumplir y no estaríamos en realidad cumpliendo la exigencia en cada uno de los locales, como nos, como nos pide el DBHS-3. Y por otro lado, si, si utilizásemos un sistema eh, CFD. Aunque el resultado sería muy bueno, eh, estaríamos complicando demasiado la validación del sistema de, de ventilación. Incluso tendríamos que tener en cuenta eh, una cantidad excesiva de parámetros que nos podría llevar a no tener conclusiones que luego se adapten a. a que, no se, que sean luego representativas de, del uso real de la vivienda. Porque, por ejemplo, en los sistemas CFDs tendríamos que tener en cuenta el mobiliario no podemos saber a priori cómo, cómo va a ser dentro de, dentro de una vivienda como ha comentado Pilar antes eh, nosotros aquí usamos eh, mucho el contam eh, por qué porque es un sistema es un programa multizona como comentábamos eh, que además eh, es libre, es software libre desarrollado por el, por el NIST y está muy enfocado al cálculo de, de contaminantes y validación de sistemas de ventilación. ¿Cómo, cómo es por dentro? ¿Qué, ¿Qué tipo de interfaz tiene? Bueno, pues muy brevemente os quería presentar cómo es el programa. Lo que se hace es que se establecen. Eh, los distintos locales que formarán eh, la vivienda y se les asigna eh, una temperatura, una superficie y una altura, de forma que ya tenemos el volumen establecido. A continuación, se establecen los contaminantes que queremos estudiar, que podría ser el CO2 o podría ser, además del CO2, otro tipo de contaminantes, porque quisiéramos ir más allá que simplemente la justificación de, del DBHS-3. Y eh, lo que hacemos es añadir nuestro, nuestro sistema de ventilación y nuestros ocupantes. Entonces, para cada uno de los ocupantes nos permite establecer los escenarios de ocupación que se adaptarían a las exigencias mínimas que se piden en el apéndice C, en cuanto a las horas que hay que estar eh, como mínimo en el dormitorio, las horas como mínimo todos los eh, ocupantes coincidiendo en el salón, por ejemplo. Y nos permite establecer asimismo sí cómo va a ser el intercambio de aire. En este caso, por ejemplo, lo que se está haciendo es implementar un sistema de microventilación en una ventana. Y eh, un sistema de extracción forzada en el baño. Que en este caso, por ejemplo, se pues está poniendo que son 15 litros por segundo, que era lo que se pedía en el anterior eh, DBHS3. El bajo puerta para facilitar el cambio de la circulación de aire de un local a otro. Y, finalmente, se están estableciendo los parámetros de simulación. El tema del bajo puerta es muy importante. Incluso se dice en el propio apéndice C, al final del párrafo 2, que las puertas de las distintas estancias deben permanecer cerradas. Esto es fundamental a la hora de realizar la simulación y, además, se nota muchísimo cuando se, hacen, eh, cuando se mide experimentalmente en viviendas el hecho de que las puertas estén cerradas o abiertas. El propio código técnico establece y ya establecía en el HS del 2006 eh, el hueco que debe haber debajo de la puerta para facilitar el paso de, de la ventilación. Cuando esa, esa, esa superficie no se respeta o se sella el bajo puerta. los caudales del código técnico que se establecen ahora por defecto se ve que no funcionan, que no funcionan bien, porque hay que permitir que ese aire fluya. Aquí por ejemplo, lo que se ha representado es: eh, el sistema básico por defecto eh, del que se, que se presenta en el HS3, que es que el caudal de aire fresco entra por los locales secos, los dormitorios y el comedor, pasaría a través de las puertas por el bajo puerta, aunque pueden establecerse eh, sistemas de paso de aire que no se basen en el bajo puerta, a, al pasillo en este caso, y sería extraído por. los baños y por, eh, por la cocina. Este, por ejemplo, es la representación, usando el programa Contan, de la vivienda que acabamos de ver. En este caso, por ejemplo, lo que se ha hecho es establecer eh, parámetros de funcionamiento tanto de las entradas de aire como de las extracciones. Y aquí, por ejemplo, tenemos una salida de resultados en la que comparamos. Eh, la concentración y la evolución de los contaminantes con el caudal constante y con el caudal variable. este caudal variable, recordar que lo que perseguíamos era reducir el caudal medio con respecto al que nos ofrece, al que se, al que se nos da si el, si el sistema es de ventilación constante. entonces, como comentábamos antes, aquí eh, tenemos la concentración en el exterior. Hay caudal constante, vamos a imaginar eh, sería el caudal constante en nuestro ejemplo de 24 litros por segundo. Cuando los ocupantes entran al comedor, la concentración sube. Aquí han debido de abandonarlo, aquí vuelven a entrar, eh, vuelve a subir. Cuando programamos que abandonen el, el local, como la generación de contaminantes desaparece, el caudal de ventilación que hay establecido es capaz de ir mitigando la concentración hasta que vuelve otra vez. A los parámetros eh, básicos mínimos, que sería el 400 ppm que hay en el exterior. ¿Qué ocurre en el caudal variable? Hemos establecido en nuestro sistema ejemplo que iba a ser 6. Eh, si iba a ser 6 o 7, no lo recuerdo ahora. Habíamos establecido que iba a ser 6 ah, eh, en los locales húmedos, o sea que iba a ser 18 y luego iba a ser eh, 33 durante la ocupación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este sistema? Que el caudal en ocasiones, y sobre todo cuando no hay ocupación, no es tan alto, se reduce. Entonces, vemos cómo se tarda más tiempo en mitigar las altas concentraciones que ha habido durante la ocupación. Si este tardar más tiempo debido a que el caudal durante la no ocupación fuese demasiado pequeño llegase hasta aquí y no llegase a eliminarse nunca este sistema no sería válido porque iríamos acumulando a lo largo del tiempo otra cosa que podemos ver aquí curiosa es la diferencia entre eh, las concentraciones que tenemos los días de diario de lunes a viernes y las que tenemos el fin de semana a qué se debe esto a que en los parámetros básicos del escenario de ocupación que se fijan en el apéndice C, se ha hecho una distinción entre días de diario y fin de semana. ¿Qué se pretendía con eso? Lo que se pretendía es establecer unos días en los que la ocupación fuese más alta para que los sistemas sean capaces de, de dar una calidad del aire adecuada con periodos más largos de ocupación. De forma que así tengamos una serie de días que por hacerlo más gráfico se han fijado de lunes a viernes, en los que los ocupantes uno está 13 horas fuera y el resto están ocho horas fuera. y otra serie de días que por asimilarlo un poco al comportamiento estándar de, de las personas se han fijado como sábado y domingo, en los que las salidas de la vivienda permitidas para la simulación son mucho más pequeñas, entonces tenemos concentraciones más altas y durante más tiempo. Aquí, por ejemplo, lo que se ha hecho es representar qué ocurre en distintos locales, un poco como lo que veíamos al principio. Si recordamos, este es el comportamiento típico de los dormitorios, porque como en ellos se pasa muchas horas, se alcanza el estado estacionario. Y estos otros serían, por ejemplo, en el caso de la línea verde, la cocina, cuando se ha, mmm, se ha dispuesto en la simulación que todos los ocupantes coinciden en la cocina. Aumenta muchísimo la concentración allí, sin embargo, como no permanecen eh, tantas horas como en el dormitorio, aunque vemos que aquí sí que ya tiende a volverse horizontal la línea, no llega a alcanzarse el estado estacionario. Y luego vemos, por ejemplo, aquí piquitos que en este caso se corresponden con el, con el baño principal. Para esta vivienda son los que se producen en el baño principal porque se producen pequeñas estancias en el, en el baño. Por ejemplo, si recordamos cómo era la forma de nuestra vivienda, la que estamos usando de ejemplo, había un baño en la suite, eh, en el dormitorio principal. Entonces, la línea rosa, que es la del baño de la habitación principal, se superpone casi, aunque con algo de retardo, a la concentración que hay en el dormitorio principal. ¿Por qué? Porque toda la generación de contaminantes del dormitorio principal durante la noche es evacuada por el, por el baño que tiene. la sigue con un poco de desfase luego ya se iguala mantiene la misma concentración que hay en el dormitorio y aquí en este caso se ha programado que los ocupantes pasen del baño del dormitorio al baño por la mañana con lo cual en el baño aumenta todavía más mientras que en el dormitorio ya va bajando. Otro de los resultados que podemos obtener con programas de simulación es, por ejemplo, la exposición de los ocupantes. Porque lo que se está regulando en el DBHS3, por simplificar un poco, eh, es la concentración dentro de los locales, no la concentración a la que las personas se ven expuestas, que no es lo mismo. En este caso, por ejemplo, la exposición de este ocupante es durante la noche, sí, coincide con la del dormitorio pero luego tiene el pico que se producía en el baño, luego desaparece porque se ha programado que esté fuera de la vivienda y luego tiene todas las concentraciones altas que se iban produciendo en los baños, en el salón, otra vez en el baño. Y aquí, por ejemplo, lo que os he traído es una representación algo diferente. Aquí eh, lo que se ha representado es... Eh, la humedad dentro de un dormitorio en rojo y la humedad en el, en el exterior de la vivienda. Esto es simulación también. Entonces, ¿qué es lo que se pretendía ver? Se pretendía ver cómo afectaba y si afectaba la humedad en el exterior a la humedad que hay dentro del, en este caso, un dormitorio en una vivienda. Por qué? Porque lo que se estaba intentando era testear la validez de un sistema de ventilación higroregulable. Y aquí abajo podemos ver el caudal que está dando el sistema para ese dormitorio y cómo evoluciona eh, eh, siguiendo las humedades que se presentan dentro de la vivienda. ¿Por qué se han estudiado esos sistemas? Porque aquí dentro del instituto también lo que hacemos es elaborar documentos de, de idoneidad técnica. Lo que, en lo que se basan ahora mismo estos documentos es en usar los parámetros básicos que se establecen en el, en el DBHS3 de 2017 y validar si es verdad que la calidad del aire obtenida con estos sistemas de ventilación cumple o no los parámetros mínimos considerados para la calidad del aire. ¿Qué peculiaridad tienen estos sistemas en concreto? Que son higroregulables, es decir, que el caudal que ofrece el sistema va en función de la humedad que hay dentro de la vivienda. Para eso lo que se ha hecho ha sido considerar también, además de la, de la generación de CO2, una generación de humedad, tanto por la respiración como por los procesos habituales dentro de una vivienda, como puedan ser el cocinado o, o la ducha. Esto, por ejemplo, son mediciones reales. Como la respiración humana no solo produce CO2, que es lo que viene representado en naranja, sino que también produce humedad. Se ve un paralelismo muy claro entre las concentraciones de CO2 y de humedad que se van produciendo, en este caso es un dormitorio, a lo largo de los días. Esto es durante el día, durante la noche, el día, la noche. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que existe una relación muy clara, pero hay más cosas que generan humedad, que no es solo la respiración humana. Entonces, eso es lo que entra a complicar la validación de sistemas higroregulables. Porque, por ejemplo, aquí vemos como eh, la concentración base de CO2 más o menos termina siendo siempre la misma, mientras que la humedad ha ido aumentando con el tiempo. En este caso, por ejemplo, ha ido aumentando con el tiempo porque la humedad en el exterior ha ido aumentando con el tiempo, con lo cual el caudal de aire que nos viene de fuera no es como con el caso del CO2, que es más estable y que podemos incluso considerar que siempre es 400 ppm, sino que puede variar muchísimo. Y en este ejemplo... Además de ir aumentando la humedad eh, relativa del, del aire en el exterior, con lo cual aumentaba los, los, eh, los gramos por metro cúbico de, de agua de humedad que nos estaba entrando en el caudal de ventilación, además eh, aquí lo que se ha hecho ha sido tender en el interior de la vivienda, con lo cual la humedad se ha disparado, incluso tiende a mantenerse en el tiempo porque acumula humedad. Aquí simplemente, un poco también a título casi anecdótico, se ha representado un estudio de cómo evolucionan los caudales eh, que ofrece un sistema de estos, una boca o un aireador higroregulable, en función de la humedad relativa. Como según va aumentando la humedad relativa a partir de un caudal mínimo, el caudal va aumentando hasta que llega al caudal máximo que ofrece, que ofrece la boca o el aireador. Y esto simplemente es un extracto de uno de los documentos de identidad técnica que está, que está en vigor, en el que lo que se establece, que es el, el kit de la cuestión, lo más importante, es qué boca con esa relación caudal-humedad sería adecuada para cada uno de los climas en función del número de habitaciones y de baños que tenga la vivienda. Y nada, esto, esto sería todo. Espero que os haya resultado útil, que ahora se entienda un poco mejor, por lo menos, lo que viene en el apéndice C y por qué viene así y qué es lo que se pretendía, se pretendía con ello. Y si tenéis alguna pregunta, por favor.